Okay, here we are where we got the greenhouse where Mario, Hector Mario is growing our seeds. Camine, vamos por aquí, allá. And that's Viviana and Alvaro, and they're doing the first franchise. And then that's Ramiro. Ramiro! He's the administrator for construction and everything. Caballeros, ¿cómo están? Dejándole fuerte, ¿ah? Muchos caballos. Okay. I will now go back to the States. Okay. Cuidado con el cable. Mario. Hola. Bien. Ah, está atendiendo las mías. Mario, te quiero presentar a dos socios, amigos. Estas son las mías, si me recuerdo. También. Es el Ramiro. Yo no sé si lo conoces. Sí. Ah, okay, bien. Esta es señorita Viviana y Álvaro. ¿Cómo están? Ellos están haciendo el primero sociedad con nosotros. ¿Sí? En los que estamos construyendo allá. Ah, qué bueno. Entonces que quería que miraban los. Ah, están viendo, están creciendo. Sí. Nosotros tratamos, ¿no, Ramiro? Tratamos, we tried, y no nos crecía. Pero es que yo no tengo el dedo verde. Yeah, so we got 800 plants here, easily. No crecieron, no, no, las que no. Yeah, ahí seguir. Ahí tenemos 800, ¿no? Regular nonas no son, no crecen mucho. No crecen, digamos, hay partes que la semilla se va muy profunda o queda muy por encima, entonces por eso no nace, pero por lo regular lo que se pierde es como el 20% de las matas, yeah. Pero la mayoría, el 70-80% nace. Yeah. Ahí tenemos 800. ¿Y hay más? Sí, más, sí. Yo necesito son 800, mínimo, para las 200 materas. Ya pedimos las semillas para el proyecto, nos llegan en 2 semanas. ¿Qué semilla pidió? De tomate. ¿Pero de la misma? Sí, aquí están de las mismas. Ah, sí. Bueno. Entonces ya cuando llegan vamos a ver si ya las debemos de sembrar. Yo creo que sí. Sí me lo va a hacer arriba siempre. ¿Ah? Sí me va a hacer el vivero arriba. ¿Sí lo vas a hacer? Sí, ya ahorita hablé con él. Ah, ¿cuándo lo mueven? No, todavía no, hay que esperar que una máquina está por abrir unas carreteras, entonces viene acá. Ah, okay. Okay, para que me haga las próximas, eso sí las necesito. Sí, qué bien. Es tremendo, vea, qué pena con usted, pero las matas cuando hay tan pequeñas no se pueden tocar. No se pueden tocar, ah. Energía. Ah, yo la toqué, digamos, casi todos me... no tenemos la misma energía para las matas, entonces... Casi me mata, casi me pega cuando yo la toqué. Es que en realidad... Sí, es verdad, ya. Dando la opinión de cada uno, pero vemos en los que... Sí, todos no tenemos la misma energía para las matas. Está bien, ¿no? Pequeñas, sí, es cierto. Entonces sí parece que posiblemente para el fin de la próxima semana, posible. A la semana después, por tarde. No, en 10 días está listo. En 10 días, sí. Ya, la próxima semana. Al fines de... Entre viernes de la próxima a lunes. Ahí en ese tiempo, Ramiro. Uh-huh. Y es para allá, llevarlas para arriba. Sí, pero esta sí está ahí en el tallito. Se ahí está la... todo como si fuera hidropónico. Y no tiene nada de químicos. Ya. Nada. Así como la quiero, tú sabes. Eso es lo que quería mostrarle. Bueno, si vienes esta tarde, yo te llamo con su amigo para que si puedan, vengas rápido. Y... para mostrarle. Pero aquí le... Pero va a tener que... Don Jaime, me va a tener que traer bandejas de más calidad. Esas bandejas no son muy ordinarias. ¿Sí? Horrible, ordinarias. Caramba, yo pagué suficiente dinero para eso. La bandeja fina. Mire, yo le muestro la bandeja fina, vea esta. Eso es una bandeja fina. Usted me dice, ¿cuánto valen estas aquí? Estas bandejas, vea, esta es otra bandeja fina. Esta es del mismo tamaño de esa, es esta.
Pero, digamos, usted tiene que conseguirla. Porque esas tienen más tierra. Por eso, se tragan más tierra. Sí. Por una parte. Pero el material es malísimo, muy ordinario. Ok. Está viendo de Estados Unidos. Pero yo las compro aquí. ¿Por qué? Mire, fuera de eso, para que se sostenga, digamos, pues aquí en la mesa, hay que ponerle esto. Sí. Si la mesa no está bien nivel. Nivelada, entonces mire cómo queda. Mire, agua, entonces, sí, tiene que cogerla uno como a dos manos. Ve acá, cositas, tiene que cogerla a dos manos y con mucha delicadeza. Sí. Mientras que esta la cojo con, mire, esta la cojo, sí, porque es que son bandas finas. Sí, entiendo. Y es lo que estos tienen ya como 6 años de trabajo acá. Sí. Entonces yo compro las que necesita. Más para bien. La próxima vez. Ok. ¿Saben dónde las consiguen, en Río Negro? Ay, caramba, ¿me vas a mandar hasta allá? ¡Come on! No me digas que nadie más lo tiene por aquí. No, por acá ninguno vende más de eso. ¡Qué cosa, Río Negro! Tiene que ser allá, Río Negro. Ok, bueno, cuando esté es Río Negro, es para ir y pasar y almorzar por allá pues, cuando estamos. ¿Qué parte? ¿Ah? ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cómo se llama el lugar? No, yo le consigo la... Cuando vayan ahí me dicen, yo les consigo la dirección donde es que la tengo. ¿No se acuerda el nombre del caballero? No, no tengo el nombre en este momento, no me acuerdo bien de él. Pero allá donde la venden. Ok. Dale, chocas, oh, que tiene mucha salida. O si usted no quiere, yo la trabajo en las banderas que yo tengo. Se puede también. Sí, lo que quiera. Pues yo creo que no iría necesidad porque yo tengo bandas de todos los tamaños. Entonces lo que tú quieres es no usar estas la próxima vez. No, se pueden usar, pero lo que pasa es que sin pegar estas mucha turba. Ya, yeah, pero, ok, pero, te, oh, ok, okay, 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 te voy a hacer una pregunta. Perdón, vea. Ok. ¿Por qué se las voy a dejar más? ¿Por qué? Para que pueda el conito amarrar bien, tengo sí. que dejarlas más. Exacto, y que crezcan más, para que sea más fuerte. ¿Por qué? Porque es que, digamos, el cono es demasiado grande. Entonces ella necesita envolver la raíz. Sí. Y entonces, mientras eso, hay que dejarla que, digamos, 15 o 20 días para que ella... Ok, entonces pueda... una pregunta para ti. Entonces, la próxima semana, en 10 días... Tú la mira a ver cómo están las raíces y todo, a ver si se deben de sacar o no. No, es que ya llegamos aquí, ya no se sabe. Mire cómo sale, vea. No sale todavía. Ah, okay. Esta mata todavía le falta sí. raizar bien. Sí, exacto. Necesita reenvolver bien la raíz. No, pero eso es lo que yo digo. Como tú hiciste la prueba este momento, en 10 días tú la haces otra vez a ya ver si lista. Sí. Y ya debe de estar. Y si no está, se deja un poco más. No, ya dentro del día ya está. Ya está, ok. Lo que pasa es que cuando usted la vaya a sacar, debe estar bien húmeda la bandeja. Oh, ya. Yeah. ¿Por qué? Para que no le salga, digamos, la matica solita, sino para que salga completo. Entonces, poquito. Cuando se va a poner en las materas, ¿uno la coge de aquí? Suave, muy suave. Pero ahí de la coge. Y, digamos, pues mantenerla bien húmeda, bien hidratada cuando la vaya a sembrar. Mario, yo creo que te voy a querer que tú vengas para arriba para eso, hermano. Eso sí, yo prefiero dejarlo al profesional doctor. No, eso no tiene ninguna ciencia, sino que ya hace no, eso sino remojar bien y que arraigue bien para quejarle la tierra. Pero yo voy a querer, Mario, que tú subas arriba. Okay, con Ramiro ahí y con yo lo hacemos. Yo, es que mire, este es el próximo paso mayor que tiene que pasar, ¿me entiende? Que tienen que coger en el fibrio, ¿ok? Oh, entonces, ya, yeah, yo voy a querer que tú vengas, es mejor. Yo le hago la visita ya. Ok, all right, ahí quedamos. Ok, Mario, que lo pase bien. Ok, chao. Oh, it's great. Yeah, he's going to come and do the transplant. I don't want to mess up those seedlings. Okay. Yep, this is great. Está montando el caballo. ¿Cómo le va? Bien o no. Sí, ya viendo el crecimiento. Al tomate. Sí, venga y te introduzco aquí a los socios que están en la primera sociedad del proyecto conmigo. Aunque es esa, la señorita Viviana. Viviana. Jorge Correa. Y Álvaro. Y Álvaro. Ellos están haciendo esa parte nueva que estamos principiando construir los primeros 200 torres, más adicional. Uh-huh. De ahí seguimos. Entonces está... Muy bien. Entonces, quería mostrarle, están creciendo muy bien. Van muy bonitas. Ya, yeah, muy bonitas. Bonitas, van.
Manita, entonces allá ya estamos, verdaderamente ya las podía poner ya, pero no. ¿Ya dentro de cuánto pueden sembrar? Dice 10 días. ¿10 días? Más aquí, para que esté más fuerte. Entonces ya en 10 días ya estamos verdaderamente ya listo. Ahora le voy a hacer una lavada con una ingrediente a las materas así vaciadas que hace una limpieza al vidrio y todo. Y esa lo hago ya verdaderamente ya para lunes por tarde le pongo, y esa va a correr toda la semana. Antes de las, ya cuando ya sé que viene, entonces le quito esa agua, le pongo la agua fresco con los nutrientes y ya entra a la mata y ya el equipo lo maneja. Oh, va a quedar muy bueno. Ya, va a quedar muy, muy bueno. Muy bueno. Entonces, digo, con los caballos, dime una cosa, ¿es un negocio que van a hacer o es por tratamiento? Eso es algo que le gusta. Que le gusta a uno, pero ajá, eso es como todo, un caballo bueno. Ahí está la tula, como ahí está la plata. Por ejemplo, nosotros llevamos una potranquita que ya están dando 50 por ella y nosotros todavía no. Hay que esperarla porque se ve que va para buena y un animal de eso puede valer 2, 3 mil millones de pesos. Oh, eso es un... como todo. Y como dicen, los caballos son de los impresores ricos. Eso es un hobby rico. Eso no es un hobby para los que no tienen dinero. Porque es costoso tener esos caballos. Ah, sí, eso es costoso. Bueno. Estamos bien. Bueno, iba a venir Éxito, pero me llamó que estaba viniendo para aquí, como les había contado, y que lo llamaron. Algo pasó, entonces se tuvo que devolver. Pero va a ver si viene esta tarde, o si no, que si me viene mañana a las 8 de la mañana. Entonces estamos bien. Lo quieren, ahí lo traigo para aquí también para que vea las semillas y todo. Ahí seguimos para adelante. Don Mario ya se fue, ¿sí estuvo? Sí, él vino ahora, pero vino una gente, tuvo que ir para hacer una vuelta. Está bien. Estuvo en paz. Sí, esa lo gana varias veces. Nosotros llevamos uno de acá en el 90, le compramos uno a un señor en Costa Rica. Le compró a los Ochoa un caballo de esos por $2 millones. Uy. Sí, es que eso, por ejemplo, tengo un amigo mío, tiene un caballo que se llama Magnífico. Yo tengo dos yeguas ahí adelantando de él y le dan 4,000 por uno y no lo vende. 4,000 millones después y no lo vende. Dice que él es con la familia feliz, ganando en las ferias. Está esperando, es que ya el caballo tiene unas hijas y potros grandes. Eso, si sale bueno una hija de él, eso se dice a coger de él. Eso es una empresa. Claro. Por ejemplo, ese de Cayones, en el mes puede dar 200 millones de pesos. Oh, yeah. Está bien. Eso todo es una suerte. Ya, yeah, exacto. Hay mucha suerte en el área de caballos. Yeah. Eso sí. Todo es una suerte en la vida. Entonces todo adelantando. Entonces, como aquí dijeron, va a donar para allí en la nueva finca unos 3 a 4 meses para que esté listo todo el terreno para las vacas. Eso va a quedar muy bonito. Oh, está quedando una belleza. Ahora sí se ve el paisaje y todo. Antes no se veía nada. Me veía, ¿no? Me dijeron que todos los que tienen la casa en el otro lado, los precios de la casa subieron. Sí. Pues claro. Ah, qué interesante. Sí. Sí. Mm. ¿Y cómo se sienten los que tienen ahí que le cortaron los árboles? ¿Te han dicho algo? No, me han dicho nada. No. Unas personas no le va a gustar y otras sí, posible. Sí, otras no. A mí me gustó porque quedó una belleza. Mm. Abrió el paisaje y como esa señora antes no le hacía nada de mantenimiento, lo dejaba crecer salvaje. No hacía el forestry. Salió buena madera de ahí. Uf, cierto. Bueno, tu camilla, volvemos a la finca. Bueno, mucho gusto, hermano. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Chao.